El Ayuntamiento de Tarifa pone en marcha el programa Aula Mentor, una iniciativa para facilitar la formación y capacitación profesional a distancia. El proyecto contará con espacios físicos dotados de acceso a equipos informáticos para evitar la brecha digital en algunos sectores de población. La Asociación de Amigos de la Janda denuncia repetidos actos vandálicos en la señalización del paraje natural protegido. Quieren sensibilizar y recordar que la cuenca actual tiene un uso compartido y ofrece riqueza ambiental, turística y agrícola. La Banda Municipal de Música nos enseña sus instrumentos cada martes en estos servicios informativos. Desde la Escuela del Colectivo Local nos animan hoy a conocer mejor el oboe, no sin recordar que la formación aquí está abierta a todos. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy martes 3 de agosto de nuestro Tarifa Noticias. Antes de comenzar con el relato de la actualidad local, tenemos que pedirles disculpas porque en la primera edición de estos servicios informativos no pudieron ser seguidas a través de nuestra señal de televisión digital terrestre. Un corte en el suministro eléctrico en nuestro centro de emisión provocó que durante unas horas nuestra señal estuviera caída, al igual que la de las otras emisoras de la comarca de la Janda que comparten nuestro centro emisor. Les pedimos disculpas por este fallo totalmente ajeno a Radio Televisión Tarifa. Comenzamos ya aquí, mejor dicho, el relato de la actualidad. El Ayuntamiento de Tarifa pone en marcha el Aula Mentor, una iniciativa para facilitar la formación y capacitación profesional a distancia. El proyecto contará con espacio físico dotado de acceso a equipos informáticos para evitar la brecha digital en algunos sectores de población. El programa Aula Mentor cuenta con un extenso catálogo de cursos para ampliar competencias profesionales y tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de la ciudadanía. Entrar en este programa formativo dará derecho, una vez finalizado el curso, a contar con certificación emitida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En la siguiente información explicamos con más detalles esta iniciativa. El Ayuntamiento de Tarifa se ha acogido al programa de formación a distancia del Ministerio de Educación para ofrecer así los servicios del Aula Mentor, una iniciativa educativa no reglada dirigida a adultos mayores de 18 años que pone a disposición todo un catálogo de material para ampliar competencias profesionales y personales. El objetivo último del Aula Mentor es el de mejorar la empleabilidad y los recursos formativos de los tarifeños y tarifeñas. El Ayuntamiento de Tarifa ha entendido, y desde el equipo de gobierno hemos entendido que el Aula Mentor era una, digamos, un añadido más a la actividad formativa que ya tiene nuestro municipio. Como sabéis, desde el equipo de gobierno hemos estado muy pendientes de todas las actividades formativas y fomentar la formación de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio, además de mejorar la empleabilidad. En este caso, creo que el Aula Mentor viene a contribuir a esto mismo, ¿no? Como hemos comentado, pues se mejora la empleabilidad a través de certificaciones profesionales y además se contribuye también a enriquecimiento personal si alguien quiere pues mejorar sus capacidades o su conocimiento en alguna de las áreas que entienda oportuna, ¿no? Creemos que es una oportunidad también muy importante para que la ciudadanía pues se incorpore a este Aula Mentor. Por lo tanto, lo que me queda es decirle a la ciudadanía que se informe, que se anime a incorporarse a estas aulas, porque como se ha dicho aquí, es una formación muy flexible, con una
sin horario, al ritmo de cada una de las personas que quieren hacerlo, y también hemos contado y hemos tenido en cuenta pues la posible brecha digital, ¿no? Acortar ese aspecto, pues aquellas personas que pues quieran estar en este aula mentor, pero no tengan los medios, desgraciadamente hoy día, por lo que sea, pues también lo pueden hacer de forma física, pues como se ha comentado aquí en el aula de la cultura. Así que contentos de seguir fomentando la formación en nuestro municipio. Como sabéis, cuando estuvimos en las obras del CADE, comentamos también, además de lo que es el emprendimiento, también estamos muy, muy pendientes de la formación, y con el delegado ya estuvimos hablando de profundizar en temas de formación, además de este, pues otros más que esperemos que fructifiquen para que todos ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio tengan la máxima formación para mejorar su empleabilidad y podamos crear un empleo de calidad y más estable en nuestro municipio. El Ayuntamiento de Tarifa pondrá a disposición de este aula mentor un espacio físico adaptado y dotado con equipamiento informático que evite la brecha digital en determinados sectores de la población. Se trata de facilitar el acceso a la formación a toda la población interesada, con independencia de la disponibilidad personal de equipos informáticos. La concejala de Educación, Sandra Navarro, promotora de la iniciativa, ha destacado la flexibilidad de este programa formativo, encaminado especialmente a la disponibilidad horaria y características de la población adulta con dedicaciones y ritmos difíciles de encajar en la oferta formativa presencial. Apuntaba también a las 200 acciones formativas del programa Aula Mentor. Es un programa de formación online, no reglada, es flexible. Está dirigida a personas adultas mayores de 18 años y también tendrá una tutorización personalizada. Los objetivos se centran en ofrecer una alternativa a estas personas adultas que no pueden acceder a la formación presencial porque y sus ritmos también de tanto de aprendizaje como de dedicación necesitan un sistema totalmente flexible en el que no haya ni horarios ni determinados plazos de ningún tipo. Entonces, esa es la idea, de ofrecerle esa formación, esa oportunidad. Ahí está. Entonces, luego tenemos la oferta que ofrece el Aula Mentor. Está disponible en un catálogo de formación en el que se recogen más de 200 cursos, entre ya existentes, porque se ha actualizado recientemente, y existentes ahí había ya una formación no reglada, y ahora en torno a unos 90 cursos así se incluyen para facilitar, para contribuir a la formación de competencias básicas y profesionales de esta población adulta. Tanto las capacidades básicas, ¿no? de reciclarse, como poder acceder a competencias profesionales. Luego también el aula va a ser un espacio físico, el Aula Mentor de Tarifa va a ser un espacio físico para facilitar también a esta población adulta, facilitarle el acceso a esta formación y sobre todo a esta población que no pueda acceder a equipos ni a redes telemáticas. Estará ubicada en la Casa de la Cultura, disponible de lunes a viernes, en diferentes horarios de mañana y tarde, y al frente estará una persona que es el administrador del aula, que va a ser Antonio Díaz. El Aula Mentor de Tarifa comenzará a funcionar a partir del próximo septiembre, con la apertura del periodo de matriculación previsto para el 27 de septiembre. El administrador, Antonio Díaz, será el encargado de atender el plazo de matriculación y las altas del alumnado. La función que vamos a tener es la de la puesta en funcionamiento, la organización de lo que es la propia Aula Mentor. Y, por tanto, vamos a tener tareas de, la primera y fundamental, la difusión de esta oferta formativa. Ya hoy, con esta presentación en la Alcaldía, empezamos esa difusión.
difusión que vamos a continuar en las próximas semanas a través de redes sociales, en septiembre con cartelería y díptico, y esta difusión principalmente encaminada a dar a conocer el proyecto y la actividad a la población, y además como administrador, bueno, pues a partir de finales de septiembre iniciaremos el periodo de matrícula. Esa es una de las funciones que tiene el administrador, el responsable de matricular a cada alumno, dar de alta en Aula Mentor Ministerio a cada alumno, y establecer el calendario, tal como decía la concejala, de esa aula virtual física que vamos a tener en la Casa de la Cultura para toda la persona interesada que por cualquier cuestión no tenga acceso a ordenadores, a redes telemáticas, y desde Aula Mentor se las vamos a ofrecer. También como administrador seremos el nexo de conexión entre los alumnos y los tutores. Seremos también los responsables de solventar cualquier tipo de incidencia que surja dentro del funcionamiento. Y una tarea importante es que estos cursos tienen un examen o evaluación final, que es una prueba física que se hace en el aula mentor, en este caso de Tarifa, y el administrador es el responsable de controlar, organizar esa evaluación en el momento en que los tutores autoricen al alumno a realizar el examen final. Examen que se realiza, hay 5 convocatorias anuales. El alumno puede, según vaya la marcha en el curso, elegir una fecha u otra para hacerla. Y en resumidas cuentas, esa va a ser la misión que tengo. Pero fundamentalmente ahora es tenerlo todo preparado para que a finales de septiembre Aula Mentor ya es una realidad, comencemos la matrícula y comencemos la formación de la población. La inscripción en cualquier curso del Aula Mentor supone contar con tutoría personalizada por Internet, así como a cualquier otro recurso formativo en línea. Hay que añadir que el Aula Mentor no es un sistema gratuito de formación, pero su reducido coste lo hace accesible a la mayor parte de la población. Una vez finalizado el curso y tras superar un examen final, los alumnos obtendrán un certificado de aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Hasta 20 denuncias han sido interpuestas por la policía local a lo largo de la última semana, en concreto desde el pasado 27 de julio hasta ayer lunes, por incumplimiento de las medidas de seguridad por la pandemia. A este balance se unen también las continuas intervenciones y denuncias por ruidos, molestias durante horas de descanso. 19 han sido registradas sobre este asunto. Por otro lado, la policía local ha abierto diligencias para investigar lo sucedido en la noche del pasado jueves, cuando los agentes disolvían una fiesta botellón en el paseo marítimo. Un total de 91 denuncias han sido interpuestas por la policía local a lo largo de la última semana. De ellas destacan especialmente las relacionadas con el incumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria por COVID-19. Siguen de cerca en estas estadísticas las formuladas por molestias de ruido durante las horas de descanso, con fiestas en viviendas, sobre todo. Arrojar basura a la vía pública y miccionar están entre las más numerosas, junto a otras relativas a la falta de respeto a la autoridad y la desobediencia, según indica este registro facilitado por la institución local. Pero al margen de las denuncias formales están los servicios prestados por los agentes públicos en lo relativo a peticiones de servicios o colaboraciones, hasta un total de 239 llamadas de ciudadanos en este sentido. Además, se han realizado 4 atestados policiales, 1 por accidente de tráfico y otros 3 por diferentes tipos delictivos. Por otro lado, a principios de esta semana, desde la policía local se abrían diligencias para investigar lo sucedido en la noche del pasado jueves, cuando varios agentes, 2 patrullas en concreto, procedían a disolver el botellón que se forma habitualmente en el paseo marítimo de Tarifa.
El asunto comienza a partir de la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por la agresión a un particular que se encontraba en el lugar de los hechos descritos anteriormente. Y les contamos ahora sobre la situación que atraviesa una vecina tarifeña que espera ser operada de urgencia por una lesión en la médula espinal. Sigue sin ser intervenida a pesar de que ha sido trasladada al Puerta del Mar de Cádiz en ya varias ocasiones. Esta tarifeña ha presentado una reclamación formal y su situación ha trascendido después de que la coordinadora comarcal en defensa de la salud pública haya denunciado la situación ante los medios de comunicación. El motivo ahora no está en las hospitalizaciones por COVID, dejan claro, sino en la falta de sustituciones del personal que está de vacaciones. El caso de la tarifeña que necesita ser operada de forma urgente por fractura de una vértebra ha trascendido debido al retraso en su intervención quirúrgica. Su caso es a todas luces urgente. Padece fuertes dolores y el aplastamiento de la L2 debido a una caída puede comprometer su movilidad. La vecina tiene un episodio de un accidente doméstico, se cae en su casa, una fractura con aplastamiento del cuerpo vertebral L2, con afectación del muro posterior e invasión del canal medular en un 50% de su calibre. Entonces, lo que efectivamente tú acabas de decir, la cuestión de tantísima falta por cierre de camas hospitalarias como consecuencia de la falta del personal sanitario, que se tiene que ir de vacaciones porque como no puede ser de otra forma, tiene que descansar. Pero claro, la administración no ha suplido esas faltas del personal. Entonces, pues cierre de cama, este año que aún seguimos en pandemia, que no se nos olvide, pues ocurre que María Antonia, lo que indica el médico, que su intervención debe ser de 1 a 2 días, como máximo, pues lleva 10 días sin ser intervenida. Ha estado y la han tenido preparándola porque ha sido bien atendida en el Hospital Punta Europa. Lo que ocurre que, claro, dadas las características de la intervención de ella, necesita un personal especializado que es el que está en el Hospital Puerta del Mar. La tarifeña ha recibido sus primeras atenciones en el Hospital Puerta de Europa y además ha sido preparada para su traslado al Puerta del Mar de Cádiz, donde deben intervenirla quirúrgicamente, pero esto no ha sucedido. Esta paciente sigue a la espera, no es una situación única. Como te digo, la han tenido preparándola varios días, haciéndole todas las pruebas y todo el protocolo que hay que hacer para el traslado, y a última hora pues no lo han hecho, y eso le ha provocado lógicamente una tensión añadida a tantísimo dolor como está sufriendo esta señora. Para la coordinadora comarcal en defensa de la sanidad pública del campo de Gibraltar, el problema en esta ocasión no hay que buscarlo en los ingresos hospitalarios por COVID-19, sino más bien en la escasez de personal. No se sustituye al personal que está de vacaciones y esto, para la coordinadora, es una consecuencia más del deterioro acelerado y desmantelamiento que está sufriendo la sanidad pública, explican. Que hay hospitalizaciones por COVID, sí, pero que no están saturados, al menos de momento, y gracias a Dios los hospitales, ni las UCI, que sí hay algunos pacientes también, pero que no tenemos la saturación que tuvimos en enero ni en marzo, ni muchísimo menos. Eso es descontado. Aunque el gravísimo problema, efectivamente, es la falta de personal, que ya veníamos con una carencia grandísima, como todos sabemos. Ahora, lógicamente, los que están de vacaciones, algunas jubilaciones también que han habido desde el mes pasado, han habido algunas jubilaciones. Vale. Y claro, si no se contratan y se suplen esas faltas, pues nos encontramos con lo que nos encontramos. Nos encontramos pues porque no hay asistencia en los hospitales como debe ser, ¿vale? Y los centros de salud, ya ni te cuento. Los centros de salud, yo quiero recordar que el único centro de salud que se ha reforzado, que se ha visto reforzado este verano, ha sido el de Tarifa, cosa que nos alegramos muchísimo, pero que como el de Tarifa deberían haber reforzado el resto de aquí de la comarca. La coordinadora comarcal habla de un cierre de más de 100 camas en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y de una disminución manifiesta de la actividad quirúrgica.
y se repiten los actos vandálicos en cartelería y señalización de la Laguna de la Janda, en las inmediaciones de Taivilla concretamente. La Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda lo ha denunciado ya en varias ocasiones y esta vez quieren poner el acento en la importancia natural y paisajística de este espacio natural. Una zona que brinda riqueza desde distintos planos, el turístico y el ambiental son dos de ellos. Son imágenes del cartel dañado, una señalización que anunciaba la importancia natural y paisajística del lugar donde se pisa, la Laguna de la Janda. A lo largo de todo un extenso recorrido se encuentra cartelería como esta, pero la que mostramos está siendo el objetivo repetido de actos violentos como este. La cuenca de la Laguna de la Janda cuenta con 10.000 hectáreas de extensión de uso compartido. El humedal es tierra de cultivo y también lugar de descanso y nidificación de aves migratorias. O sea, la Janda es un entorno con un valor natural enorme. Esto es tanto para la conservación de las aves, pero también para la gente que visita la zona o la gente que vivimos aquí, para ir a pasear, para andar en bici, para disfrutar de la naturaleza y también eso, para proteger esta naturaleza. Porque hay que entender la zona del mundo en la que estamos, que es una zona privilegiada, estamos en parques naturales, en reservas de la biosfera, por el patrimonio que tenemos. Esto es muy importante, es una responsabilidad que debemos tener, de conservar eso, pero es que además es un recurso muy importante. La gente viene aquí, a Tarifa y al Estrecho de Gibraltar, pues atraídos por el paisaje que tenemos, por las playas y por las posibilidades de estar en un sitio diferente, mejor conservado que el resto, y esto es lo que atrae. Y la Janda pues es uno de estos recursos que creemos que está un poco olvidado. Existen unos carriles, existen unas posibilidades de andar en bici, de pasear, de observar aves que están poco valorados actualmente y que con la instalación de estos carteles es lo que buscamos, que la gente que pasa por allí sepa que cuál es el patrimonio que hay allí, la importancia del lugar y que al fin y al cabo sea un atractivo y que esto nos ayude a conservarlo. Es además un lugar de paseo porque se cuenta con itinerarios señalizados para disfrutar del espacio natural protegido. Estos usos son recordados hoy por la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda. El colectivo lamenta que se destrocen señalizaciones como estas porque son recursos que la asociación pone a disposición de la ciudadanía. Lo más hiriente es la falta de comprensión y la falta de sensibilización, que es en lo que hoy se pone el acento. Nosotros, desde la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda, que nuestro objetivo es poner en valor este patrimonio y que lo podamos disfrutar todos, una de las acciones que hemos hecho es poner unos carteles en los diferentes accesos a la Janda para eso, para que la gente que pasa por allí sepa que puede, por dónde puede pasear y las cosas que puede disfrutar allí, que son muchas. Y bueno, pues con la mala suerte por un lado de que uno de estos carteles parece que está molestando especialmente y pues desde en el algo más de un año que lleva puesto, dos veces lo han arrancado y ahora lo último es que lo han pintado con spray negro. Y bueno, pues eso consideramos que es una pena, es una acción que hacemos desde la asociación de manera totalmente voluntaria, con la implicación de la autoridad portuaria que pagó los carteles en su día y con la implicación de mucha gente local que nos ayuda a ponerlos, a hacer los agujeros, a instalar los letreros, con la ilusión de mucha gente y hombre, pues es frustrante que lo rompan. Por otro lado, también hay que decir que este es uno de los muchos carteles que hemos puesto y todos los demás están estupendamente. La gente nos escribe agradecida por la acción. Cuando vienen grupos que vienen a la Janda a visitarlo, agradecen mucho que vean que hay una preocupación a nivel local, que es simplemente informar de lo que hay allí, para compatibilizar la agricultura, la caza, pero también la conservación de la naturaleza, el ecoturismo y todas estas cosas, compatibilizarlas. Para eso es importante entender y saber lo que hay y que todos se puedan aprovechar de eso. Y ese es el único. Esto es una zona muy amplia, que antiguamente era una laguna, era una zona comparable a lo que hoy es Doñana. Ahora no es más que la sombra de lo que fue, pero todavía esa extensión que tenemos de arrozal y de campiña tiene mucho interés por su posición estratégica. Por aquí pasan las aves de media Europa rumbo a África y de vuelta, y en la Janda es una de las zonas donde descansan. Es muy importante para ellas. Y el objetivo siguiente sería recuperar al menos parte de lo que era la antigua laguna por las funciones que eso cumple. Ahora, hoy en día se sabe que tener esos humedales, eso ayuda a que no haya inundaciones como las que estamos viendo en distintos sitios de Europa, ayuda a regular el clima, ayuda a evitar plagas, ayuda a muchas cosas, y desde la Unión Europea se sabe que son necesarios y que hay que apostar no solo por conservarlos, sino por recuperar los que hemos perdido, y en eso estamos. La Laguna de la Janda tiene usos privados, aunque la extensión territorial es propiedad del Estado desde hace unas décadas.
¿Tiene alguna molestia en sus pies? ¿Le duelen al caminar? ¿Sí? Pida ya su cita previa en Silvia Cabezas Podología. Somos especialistas en el tratamiento integral de los problemas del pie. Mantenga unos pies saludables. Adaptamos nuestro horario a sus necesidades y disponemos de servicio a domicilio para personas con dificultad para la movilidad. Puede pedir cita previa o consultar sus dudas y tarifas sin compromiso en el teléfono 647-251-776. Estamos en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Ana España, calle Batalla del Salado 55, Bajos de la Torreta 1. Le esperamos. Vuelta al cole en Librería Papelería Linde. Este año más barato que nunca. 15% de descuento en libros de texto de infantil, bachillerato, cuadernillos de primaria y ESO. 15% de descuento en material escolar. Envíanos tu cheque libro de primero y segundo de primaria y segundo y cuarto de la ESO al WhatsApp del número 658-99-6236 y nosotros te lo imprimimos y te entregamos los libros totalmente forrados y un 20% de descuento en material escolar. Librería Linde, 41 años de servicio nos avalan en el conocimiento de los libros de texto. Le esperamos en la barriada 28 de febrero 6A, teléfono 956-68-1529. En Joyería Villatoro continuamos ofreciéndote el mejor servicio, ahora con horario de verano, de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17:30 a 21 horas y sábados de 10:30 a 14 horas. Además, en el mes de las rebajas y durante todo julio y agosto, te ofrecemos el 20% menos en oro y plata, en artículos superiores a 10 euros. La calidad y la elegancia están en Joyería Villatoro. Te esperamos en la Avenida Andalucía. Tu centro auditivo en Tarifa es AudioSur. En AudioSur hacemos tu revisión auditiva gratuita y financiamos tus audífonos en cómodas mensualidades. Seguimos atendiéndote de manera presencial en nuestro centro mediante cita previa en los teléfonos 856-39-3332 y 689-03-7187. Ahora, además, para ofrecerte un mejor servicio, si no puedes acudir al centro para realizarte las pruebas, nosotros nos desplazamos a tu casa. Consulta disponibilidad en nuestros teléfonos. AudioSur, tu centro auditivo en Tarifa, en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Carnicería La Artesana. Venga a visitarnos y disfrute de nuestra amplia gama de productos elaborados con la mejor materia prima. Productos para cocinar a la plancha, fritos o al horno, con la garantía de calidad y sabor que desde hace años le ofrece Carnicería La Artesana. No olvide que disponemos de una amplia selección de carnes frescas, aves de campo, cerdo ibérico, ternera retinta de la Janda, además de jamones, quesos, morcilla y chorizo caseros. Llévese más por menos con nuestros lotes de oferta. No lo dude y venga a visitarnos a la calle Almadraba. Su carnicería de confianza, Carnicería La Artesana.
Continuamos en nuestro Tarifa Noticias e iniciamos hoy un espacio nuevo dedicado a la Escuela de la Banda de Música de Tarifa. Contamos con la participación del alumnado actual, del profesorado y también de la propia directiva de esta asociación musical. En esta pieza que entregamos hoy nos dedicamos a dar a conocer con detalle un instrumento musical de la familia de instrumentos de viento madera, el oboe. Recordamos con este espacio especial dedicado que la formación está disponible en la Casa de la Juventud y no tienen límites algunos para iniciarse en la música. ¿Cuál es el instrumento que suena nada más que los músicos están sentados en sus atriles de una orquesta sinfónica o una banda de música? El oboe. El oboe es el instrumento de referencia para que toda la plantilla de la banda afine. Todo lo que un oboísta puede hacer depende en gran medida de esta caña y su embocadura, la presión y la velocidad del aire. Hola, soy Carlos, soy alumno de la Escuela de Música de Tarifa. Hoy voy a explicaros lo que es el oboe. Primero, la caña. La caña tiene dos partes, la pala, que es esta cosa de madera, que son dos trocitos de madera juntas, para que vibre y suene. Y el tudel, que es una parte metálica y esta parte de corcho para meterlo en el oboe. Después tenemos aquí el oboe, que es muy chico comparado con el clarinete, pero es muy chulo. Tiene la parte superior, la parte inferior y la campana, que sirve para redondear sonido. Y ahora os voy a tocar una pieza de oboe de Gabriel, de Morricone. Y esta es la presentación del oboe. Describir el sonido del oboe es muy complejo. Puede ser compacto, expansivo, brillante, oscuro, abierto. Es muy personal, pero lo más bonito es conseguir un verdadero sonido empastado con el resto de instrumentos. ¿Dónde se sitúa el oboe? En la fila de los instrumentos de madera. Cuando vayas a un concierto de una orquesta sinfónica o de una banda de música, pon atención al inicio y posiblemente podrás encontrar al oboe dando las primeras notas de afinación. Siendo el oboísta un músico muy detallista y responsable de la afinación y el color de toda la plantilla orquestal o bandística durante todo el concierto. Oboístas de primer nivel,
Actualmente encontramos al francés François Lelé, Albrecht Mayer o el tarifeño José Luis García Vegara. José Luis García Vegara estudia en la Royal Academy of Music de Londres y en la Karajan Academy de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Actualmente, tras una carrera muy consolidada, es oboe solista de la Orquesta de la Radio de Frankfurt. Pues con este interesante espacio que estrenamos hoy en nuestro Tarifa Noticias ponemos el punto y final al relato de la actualidad local en este martes. La información continúa ahora aquí en la televisión de Tarifa y lo hacemos un día más con la pizarra informativa y más datos de interés. Después cine aquí en RTVT. Gracias por la atención que nos han prestado un día más. Sean muy felices, disfruten de la noche, cuídense y les espero mañana. Adiós.